Y aquí estamos otra vez en la cocina con la siguiente parte de el preparativo del chumpipe o turkey. Vamos a meterlo al horno. Ayer cuando lo estaba preparando tuvimos una falla por parte de producción. Según estábamos grabando cuando estábamos inyectando el pavo, pero lamentablemente no se grabó esas partes, así es que lo siento mucho para aquellas personas que querían ver ese proceso, pero ahorita vamos a sacar el pavo de la refrigeradora y vamos a ponerlo al horno para que se vaya cocinando. Aquí estoy ya preparando el horno, lo acabo de encender. Vamos a precalentarlo. Ahorita lo puse a 400 grados para que se caliente. Ya cuando esté el horno caliente, vamos a poner el pavo y lo vamos a dejar en la temperatura de 375. Así es que vamos a esperar tantito para que se caliente. Aquí estaba cociendo unas papas para hacer una ensalada de papa. En otro momentito lo vamos a cortar en pedacitos para hacer la ensalada. Vamos a cerrar el horno. Aquí tenemos ya sacado el pavo de la refrigeradora. Y nomás vamos a esperar que se caliente un poco el horno para meterlo. Y se va el pavo al horno. Son las 11:22, 11:12. Como por ahí por las 3:30 o 4, ya tiene que estar este pavo. Ahorita lo vamos a dejar destapado para que se vaya cocinando. Luego lo vamos a tapar con aluminio. Continuamos con los preparativos. Aquí ya piqué la papa y vamos a remolacha o beets y parsley, pepper and salt. Continuamos. Okay, aquí tengo ya los beets, the potato, and I chopped some parsley. So I'm gonna add the prepared mayo, mustard, some black pepper, and salt. So I'm going to be mixing it. Lo vamos a mezclar con aquí la ensalada.
Ya se hambre. So este va a ser un plato side dish para complementar con el turkey. Vamos a ver. Está perfecto. No necesita absolutamente nada. Y así es como quedó la ensalada. En El Salvador a esta clase de ensalada le llaman ensalada rusa. ¿Quién sabe por qué? No sabemos por qué, pero así le llaman. So aquí pueden ver ya. Está ya lista la ensalada. Seguimos con los otros preparativos. Y aquí continuamos en la cocina. Aquí estamos haciendo el stuffing para el turkey. Y aquí están las especias para poder hacer la salsa. Con este consomé que salió del pollo, vamos a hacer la salsa. Pero we're gonna have to string it first. Y aquí va la rosita. So ahí la llevamos. Poco a poco vamos complementando todos los dishes. Aquí estamos con los tomates, pedazo de chile y onion para hacer la salsa. Ya casi terminamos. Y aquí se está cociendo la comida. Y acá abajo está el turkey. Ya lo tapamos. Estamos. Más al rato hacemos unas margaritas. Y por allá está Don Nick. Say hi, Nick. Ahí está. Está bien ocupado. Sigue nevando, flaco. Y fuerte. Fuerte, fuerte está nevando. Miren cómo se mira ahí en la ventana. Bueno, seguimos con la cocina. ¿Quién va ganando? Dallas. Dallas. Está el partido de Dallas contra quién? Buffalo Bills. Buffalo Bills. No, ya empataron 7-7. Ya casi está lista nuestra mesa para nuestra cena. Ahí la llevamos. La gran familia. Mis dos hijos, Nick y yo. Aquí andamos. Ya casi. Va a estar listo.